Tenemos información al instante, información de último minuto. En varios países se está utilizando la modalidad de clases en centros educativos, en universidades, a distancia o de manera virtual. En estos momentos se está estudiando la posibilidad de hacerlo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Precisamente por ello tenemos las declaraciones del rector Murphy Pais, quien nos dice lo siguiente. La Universidad de San Carlos tiene que ser consecuente y responsable en su toma de decisiones. Sabemos que actualmente ya hay una alerta y una amenaza presente muy cercana allá a nuestras fronteras del coronavirus, el COVID-19. Por lo tanto, la Universidad de San Carlos, su mejor agenda de trabajo va a ser tomar la decisión de entrar a un modelo de educación a distancia, de educación virtual. Es imposible el poder tener la capacidad a lo interno de contener este tipo de epidemia. Por lo tanto, la exposición se dará en cualquier momento en nuestras diferentes actividades académicas, desde lo básico que es nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, desde procesos especiales de graduación. Pero esto nos lleva entonces a que nuestra agenda académica tiene que sufrir un cambio y una transformación en metodologías que ya son parte de nuestras capacidades y competencias, como lo es la educación virtual. Eso es un tema que ya se está constituyendo, consolidando, y va a ser la mejor decisión que tomemos de darse ya la presencia activa y de detectarse ya algún caso en nuestra sociedad guatemalteca. Por lo tanto, USAC ya lo ha definido y esperaríamos en los próximos días de darse esa necesidad de entrar a la educación virtual. Así que estemos atentos a las diferentes plataformas que cada unidad académica definirá en su capacidad de respuesta y en sus dinámicas internas de sus propias metodologías definidas en la Universidad de San Carlos.